Okay. Está bien. Yo les digo. Gracias. Bueno, jóvenes, pues Ángel ya está en el hospital, está bien. Sufrió un poco de fracturas, hematomas, tuvo un desgarre. También tuvo contusiones en su cabeza, le cortaron el pene, y también tuvo una que otra contusión en su nuca. Pero pues está estable, que es lo que nos interesa. Pero bueno, ¿qué es lo que les pasa? ¿Que todo lo quieren arreglar a golpes? ¿Qué tan estúpido se tiene que ser para todos los problemas arreglarlos así? A ver, díganme, ¿qué pasó? Oye, yo llevo 20 minutos esperándote aquí afuera. Pues, ¿qué estás haciendo? No mames, eso no te llevan más de 5 minutos. Está bien, pero que te quede claro que ya te estoy esperando aquí afuera. Hola, hola. ¿Sigues aquí? Pero... Hola. Hola. Ese güey sí trae con qué. Trae unos... Bueno, eso no me importa. Te quiere decir algo, este Sebastián te quiere ver. Oh, pues dile que no lo quiero ver o dile que estoy ocupada. Es que sí lo tienes que ver, me estuvo insiste e insiste. ¿Por qué? ¿Por qué tardará tanto si mandé a Nicole como hace media hora? Pues, ten en cuenta que Sandy siempre llega tarde, güey. ¿Y tú? ¿Cómo vas con Cassandra? Pues, es bien culera, güey. Pero, pues nada más es cosa de que se dé cuenta de que, pues, que realmente me quiere para algo serio. Güey, ya date cuenta. Tú sabes que no vale la pena estar ahí. Mira, ahí viene Sandy, güey. De nada, mi amor. Te amo. Te quiero. Te quiero. Mira quién viene ahí. Hola, ¿qué es Andrea? Mira, Nicole, soltaron al mono que se come cualquier banana y viene con su sombra. Por lo menos yo no me hago la santa y por las noches me parece una jugada. Sí, es cierto. Ah, sí, pues perra que ladra no muerde. Pues quien con lobos anda, ya se enseña. Pues árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Camarón que se duerme? Se lo lleva a la corriente. ¿Chino, chino, japonés? ¿Cómo que no me das? ¡Ay, qué perras! Ese hombre está bien pendejo, ya dile algo, Sebastián. Pues es que no entiende, él dice que la ama y que la quiere aunque esté con otras personas, pero la neta, yo no soportaría algo así. Si la mujer que amo estuviera con otras personas, yo me sentiría muy traicionado. Ay, no te preocupes, mi amor, yo jamás te haría eso. Vamos. Me acabo de encontrar a Caleb y me contó que está Sandy. ¿Apenas te enteraste? Todos saben que la perra de Sandy engaña a Sebastián. ¿Que no es tu mejor amiga? Pues sí lo es, pero pobre Sebastián. Y además Caleb. Ah, ¿te gusta Caleb? No. Sí. ¿Agua pasa por mi casa? Sí. ¿Cat?
parte de mi corazón. Sí. ¿Sigues aquí? Yo vi. Pero... Hola. Hola. Sí, ¿qué tiene? ¿Sabes que lo que estás haciendo está mal, no es cierto? ¿Mal por qué? Sí, es la que me busca. ¿Y lo que le estás haciendo al pobre Sebastián qué? ¿Sebastián qué? Pues él ama a Sandy. Mira, yo solo estoy con Sandy por el sexo... Ay, mira, yo no quiero saber nada de eso. Solamente quiero que pienses bien si es lo correcto. Además, seguro que solo estás por el sexo, no la quieres, no sientes nada. Mira, Natalia, no pedí tu opinión. Es más, ya me tengo que ir a trabajar. Ah, bueno, está bien. ¿Y desde cuándo trabajas? ¿De qué trabajas? Hago música. ¿Música de qué? Soy DJ. 15 años, el mejor sonidero de la colonia. Ah, ¿y cuál es tu nombre artístico? DJ Tieso. Ya me voy, nos vemos. Sí, pero rápido porque tengo prisa. Bueno. Entonces, ¿de qué querías hablar? ¿Es en serio? ¿En verdad quieres a Sandy? No es eso. ¿Sabes qué? Yo no les dije la palabra, lárgate. Pero si tú fuiste la que hablaste. ¡Que te largues! Cosas, es que de verdad quiero a Sebastián, pero creo que Calypso está enamorado. Pues justo ahora tienes que hacer lo correcto. No sé qué decirle. Ya, habla con él, lo que te salga. Mira, alguien. Te vas a caer, pendeja. Sandy, ¿puedo hablar contigo? Sí, yo también quiero hablar contigo. Bueno, pues... Mira, Caleb, si no me vas a decir nada, te lo digo yo. Ya no quiero estar contigo. Por favor, olvida que algún día tuvimos algo. Ya no me busques, ya no me hables. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero a Sebastián. No mames. ¿Es en serio? No, espera. Yo también te quiero. No me puedes hacer esto, Caleb. O sea, neta, no puedes. Sí puedo, porque tú también me quieres. Y bien, ¿tú qué tienes que decir, Sebastián? ¿Qué tal con tu hermana? Pues bien, pero ayer llegó a la casa un tipo como medio raro. ¡Ay, qué zorra! Sebastián, cuidado con esa gata. Oye, no le digas así, por favor. Además, ¿a qué te refieres con eso? Ya vámonos. Pregúntale a Caleb. Amor, ¿a qué se refiere? No, amor, espérame. Más vale que te pongas bozal, perra, y no te metas en lo que no te importa. Además, ¿no tienes algo que meterte a la boca? Ayer discutí con Sandy. Últimamente ha estado muy grosera y distante conmigo. Pero yo le dije que la amaba y que no la iba a dejar ir tan fácilmente de mi lado. Deberías ir a ver a Sandy. Te quiere ver. ¿Es en serio? Mira,
Mandó un mensaje a Nicole. Puta madre. Voy por una rosa. ¡Eh, señor! ¡Eh, Sebastián! ¡Gente con la comida! ¡Oye! ¡Ven! ¡No te olvides! Oh, ¡suerte! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, chicos! ¡Suerte en tu vida! Que amo estuviera con otras personas, yo me sentiría muy traicionado. Ay, no te preocupes, mi amor. Yo jamás te haría eso. Sandy con Kale. Eso no me lo esperaba. Yo no le he hecho nada malo. No sé por qué me hizo esto. Yo no merezco esto. Tú te mereces a alguien mejor. Siempre te lo has merecido, solo que nunca te habías dado cuenta. Me vio la cara de pendejo. Pero me las va a pagar. No, Sebastián, piensa bien exactamente las cosas, qué hacer. Por favor, piensa bien las cosas. ¿Qué pasó? Pues es que... ¡Luego hizo su pendejada! ¡Sepárense! Si no me van a contar bien, no se vayan de aquí, porque eso se va a arreglar. ¡Ya! Lo que pasó fue que... ¡Hey, Cassandra! ¿Te acuerdas de mí? ¿Roy? If she's dreaming deep tonight, alive with her by reading light, a glass of water by her side, and gone on hopes of getting tired. Come.
was gone. Hola, ¿cómo estás? Pues ahora ya mejor. Por cierto, ya entendí lo que me dijiste la vez pasada. Sí. ¿Lo de Sandy? Oh, vaya, hasta acabo en los ojos. Sí, no, siento mucho lo que pasó. Aunque siempre supe que eras mucho para él. Aunque yo podría hacerte sentir mucho mejor, ¿sabes? Ven, sí. ¿Tienes algo que decir? Sí, profesor. ¿Por qué no dejas de ser un pinche chismoso y deja de venderse unos problemas que no le importan? A ver, cálmate. Siéntate. Soy su profesor de filosofía y además su tutor, y me tienen que respetar. ¿De qué sirve saber tanto de la vida si no se las comparto? ¿Y tú que tienes tantas ganas de hablar, Aaron? Dinos, ¿qué pasó? Pasa. No te rindes con ella, ¿verdad? Pues es que yo de verdad la quiero. Y ella a mí igual. Pero solo está confundida. No, Aaron, no es así. A lo mejor sí te quiere, pero anda chavo tras chavo y así nunca va a valorarte. Entonces ellos... Sí, Sandy engaña a Sebastián. No sabrá cómo decirle esto a Sebastián. Y es que él está completamente enamorado de Sandy. Pues no tienes que decírselo. Él se dará cuenta por sí solo. Oye, ¿a Nicole le gusta Caleb? ¿Es verdad eso? Sí. Entonces ya sé cómo ayudar a Sebastián. Y Nicole me va a ayudar. Ayer discutí con Sandy. Últimamente ha estado muy grosera y distante conmigo. Pero yo le dije, no, yo no dejé que se tenga. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Natalia. Ay, no me digas que hiciste lo de Nicole. No manches, acabo de hablar con Sandy y hasta me dijo que iba a hablar con Caleb porque ya no quería volverlo a ver. ¿Es en serio? Sí. Acabo de mandar a Sebastián con Sandy. Bueno, pues, espero que no le afecte tanto y... Para eso nos tiene a nosotros dos, ¿no crees? Y pues hay que estar atentos para cuando venga y... ¿Bueno? ¡Ya, mi teta, puto, ya! Pues... ¿Quieres que vaya ahorita? Ahorita mismo voy. No me tardo. No, ¿qué pasó? Era Cassandra. Estaba llorando horrible y tengo que estar ahí para ella. ¿Y Sebastián? O sea, hiciste tu desmadre conspirativo con Nicole y ahora vas a dejar que tu amigo sufra solo, ¿no? Pues para eso tiene a ti. I can't explain, but I wanna try. Or is this image of you and I? And it goes dancing by in the morning and in the night time. All these secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite. And you live there so long. It's kinda strange now you're gone.
¿Cuándo me hacían a ver Caleb y Sandy? Para que Sebastián los encontrara y los viera con sus propios ojos. Además, siempre he querido estar con Cassandra. No sé por qué no la entiendes. Ay, Aaron, no creas que no te comprendo. Pero no puedes estar con una mujer que no sabe ni lo que quiere y ponerla encima de tu amigo. ¡Hijo de puta! ¿Y qué pasó con ella? Mira, quizás tenga razón. Estuvo mal dejarte con Sebastián. Perdóname, en serio. Pero te equivocas en algo. Lo que pasó ayer con Cassandra fue que... ¡No mames! ¡Cállate, pendejo! Por fin me dijo que quiere estar conmigo bien. ¿En serio? No sé ni qué decirte. Sigo emputada contigo, ¿eh? Pero pues por fin se te hizo a mí. ¿Me acompañas a mi sala? ¡Vamos!
quiero saber nada de ti, adiós. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué es quieres? Que Sebastián se metió en salón con Cassandra y Aarón los vio y se subió bien enojado con... ¿Con Cassandra? ¿Cassandra qué? Ay, no, no, espérate. Aunque te gusta meterme con novios de otras, ¿no, verdad? Mira quién lo dice, hipócrita. Sebastián ya sabe todo. ¿Qué? Es una perra. ¿Por qué estás agarrando a Sandy? ¿Y tú por qué estás agarrando a Cassandra? ¡Cállate! ¡Aarón! ¡Ya deja a Sebastián! ¡Ni te importa! ¡Ay, chicas! ¡Ayúdenme, por favor, a separar a todos! ¡Corre! ¡Corre! Oye, ¿tienes la cabeza de Cassandra? ¡No, ayúdenme a separarlos! Ya no se peleen, la violencia no da respuesta. Eso lo estoy con ustedes. Estoy con ustedes a averiguar qué es el amor. Y bueno, pueden irse, pero no olviden nunca lo que hicieron hoy, porque hoy no fue amor. Sandy, necesito tiempo. No estoy seguro de lo que siento por ti. ¡Aarón! ¡Aarón!
que lo que te dices estuvo mal, yo lo sé. Pero no espero que me perdones. También sé que soy la peor persona del mundo, pero voy a ser una mejor persona. Lo voy a intentar por favor. Y cuando eso pase, voy a luchar por todo. Siempre sabes qué decir, ¿no? Ya los perdimos, ¿no crees? Pero fue nuestra culpa. Fui hipócrita contigo y tú conmigo. Y sobre todo con nosotras mismas. Tienes razón. Nos creamos un alter ego.